Este hombre es uno de los periodistas mejor pagados de la historia de la comunicación española y puede que mundial. Cada noche congregaba alrededor de la radio legiones de seguidores que incluso desatendían a la parienta por escucharlo. Era el terror de los estómagos agradecidos, los lametraserillos y abrazafarolas. Su cruzada contra lo que consideraba injusto lo llevó a enfrentarse con el poder y a ser quemado, quemada su efigie en el Bernabéu. Un día se marchó de la radio sin decir adiós. Es José María García, Super García, el rey de la noche durante muchos años. Buenas noches. Buenas noches. ¿Por qué después de 35 años, 35 años en la radio, un día dijiste adiós y no te despediste de los oyentes? Ese día, que nunca se me olvidará, fue el 7 de abril de 2002. Decir en ese momento por qué me iba era hacerle un daño irreparable al Partido Popular, al PP, y un beneficio que no merecía al PSOE. Por eso decidí guardar silencio. Y decidí guardar silencio hasta hoy. ¿Y por qué hoy rompes ese silencio? Rompo ese silencio, por un lado, ya sabes que el halago debilita, y además en mi vida ni he halagado gratuitamente, ni he hecho la pelota absolutamente a nadie. Por un lado, por la admiración ya desde hace muchísimos años que siento por ti, y por otro lado, porque este espacio es una pequeña isla que por el momento creo que está a flote de tanta, con perdón, mierda y porquería como nos ofrece la caja tonta. José María, tú has sido quizás el periodista que más ha cobrado en la historia de la comunicación, no sé si española o mundial. Te corrijo y con perdón porque esta fue una conversación que tuve con el presidente del gobierno. Ese día era precisamente en casa de Juan Abelló, era el cumpleaños de Juan Abelló, y sin venir a cuento, estábamos en una parte, el presidente José María Aznar y yo, me dice: ¿tú ganas más que Zidane? Y le digo: estás equivocado, presidente. Yo produzco más que Zidane. Mis sueldos, mis contratos, que efectivamente han sido altísimos y posiblemente récord, nunca me he preocupado, siempre han guardado directa relación con lo que yo he ingresado en las empresas. Sí, de cualquier forma, en fin, hablar de 1.500 millones anuales y tal, eso no creo que lo hayan cobrado muchos periodistas, ¿no? Yo ganaba 1.500 millones anuales en la cadena COPE. Uh-huh. Y cuando dejé, en un grave error mío, uh-huh, y luego lo analizaremos, la cadena COPE, y ese año la cadena COPE obtuvo en su historia récord de beneficios, la empresa. ¿Cómo se quedaron los curas después de aportar tantos beneficios a la COPE cuando te marchaste? Los obispos. Más que... mira, la conferencia episcopal es rarísima. Es decir, partiendo de la base que si el cura es raro, el obispo es muy raro y el cardenal es rarísimo. Del papa no hablo porque no lo conozco. Pero yo creo que no les preocupó, que la menor preocupación era la económica. La conferencia episcopal no le preocupa el dinero de la COPE, solo le preocupa que no le cueste. Cuando yo en el año 92, cuando se produce la invasión de Antena 3
por el imperio del monopolio, con la aquiescencia y la colaboración total y absoluta del partido en el gobierno, que era el Partido Socialista Obrero Español, que es quien ayuda a hacer la trampa para que Antena 3 cambie de manos, yo tenía ya absolutamente realizado mi acuerdo. Yo no quería seguir, yo no quería trabajar, yo quiero ser un hombre libre y yo no quiero trabajar donde tocan una campanita y maricón el último. Perdón, José María. ¿A ti te encargaron montar por la derecha un imperio como el de Prisa? No, a mí no me encargó absolutamente nadie. Yo lo que pasa es que, primero, tuve un durísimo enfrentamiento con el Partido Popular, porque cuando el Partido Popular llega al poder, a los 20 o 30 días de estar en el poder, me llama Miguel Ángel Rodríguez, que era secretario de Estado para la Comunicación, y me dice en Moncloa que no podemos seguir contando con Antonio Herrero. Digo, ¿cómo? Que no. Digo, pero si no hay un periodista en este país que haya ayudado más al PP que Antonio Herrero, solo denunciando todo lo que ha denunciado. No, es que ahora nos está dando. Digo, claro, porque lo único que tiene un periodista es su libertad, su crédito, es su pasaporte, y lo que hacéis mal, pues no puede seguir. Digo, pues átate bien los machos si tocas a Antonio Herrero, porque si tocas a Antonio Herrero nos vas a tocar a todos nosotros. Pasa posteriormente el tiempo y fíjate lo que son las cosas. Eso lo descubre y lo cuenta muy bien Federico Jiménez Los Santos en su libro. Un viernes noche, José María Aznar, presidente del gobierno, invita a cenar a Luis Herrero y a Federico Jiménez Los Santos y les pide, y también les dice lo mismo, que no se puede seguir contando con Antonio Herrero. Ese sábado Antonio Herrero muere ahogado en Marbella. A mí me lo cuenta Luis, no se atrevía. A mí me lo cuenta Luis el sábado y yo me indigno. Y entonces hacemos un programa especial el lunes por la mañana, donde yo, que soy muy pasional, cometí muchos excesos. Le dije auténticas barbaridades al presidente del gobierno, porque además yo pensé, si el viernes pide su cabeza y el sábado se muere, lo menos que puede hacer, aunque sea un presidente del gobierno, es estar aquí. Y no estuvo. ¿Pero Aznar se metía en los medios de comunicación? En la COPE no se metía. O quiero decir, no se metía. Lo que sí, supongo que se metería, o si se metía no lo sabíamos. A mí no me llegó ninguna orden de Aznar. Y por supuesto que a Antonio no le llegó ninguna orden de Aznar, ni a Luis, porque no las iban a aceptar. Pero lo que yo sí me di cuenta es que en la situación que estamos, tú tienes que tener una multimedia. Se vive de la publicidad. La publicidad es una tarta, pero una tarta limitada que cada vez está teniendo más comensales, y que la COPE estaba absolutamente sola. Yo era consejero de la COPE porque Antonio Herrero se había empeñado, no se fiaba de los curas, y dice, tenemos que tener un 5%, y Antonio tenía un 2%, yo un 2% y Luis un 1%, y yo era el representante en el Consejo de Administración. Yo había acuñado aquella famosa frase: en aquella parte del río está el imperio del monopolio, que era el grupo Prisa-PSOE, y en esta parte estamos los demás, el ejército de Pancho Villa, porque el mundo va por su lado, Antena 3 va por el suyo, la COPE por el suyo, ABC por el suyo. Pero resulta que en un consejo de administración, que es lo que me da la clave para todo lo que viene después, en un consejo de administración estaban presentes don Nemesio Fernández Cuesta, como representante de Prensa Española, que tenía el 5% de la COPE, y don Alejandro Echevarría,
al hecho que tenía el 5% del grupo Correo, que todavía no había comprado Prensa Española. Y les digo, me levanto, los consejos de la COPE son para grabarlos. Hay curitas, vicarios, por ejemplo, que vienen de Burgos en el autobús de línea para cobrar su asistencia al Congreso. Y entonces le digo a Nemesio, mira Nemesio, a mí el diario ABC, su director era Paco Jiménez Alemán, me trata bien, pero me sorprende que teniendo el 5% de esta casa, vosotros ignoréis excesivamente o no le prestéis la atención debida a Luis Herrero y a Federico Jiménez Los Santos. Y Nemesio Fernández Cuesta, con una gran valentía, se levanta y dice: no, José María tiene mucha generosidad. Yo personalmente he dado la orden a mi director que ni Federico ni Luis existen. Los curas se quedan sorprendidos y dicen: y no existen porque el rival en el mercado del diario ABC no es El País, es El Mundo. Y esta casa, la COPE, políticamente ha tomado partido por El Mundo. Por lo tanto, esa es la razón. Entonces yo aprovecho la circunstancia, me vuelvo a los curas y les digo: allí el imperio del monopolio, aquí ya ven el ejército de Pancho Villa, pero ni tan siquiera con los códigos de ese ejército. Y en ese momento, desde ese momento yo me planteo mi salida de COPE, terminaba contrato, y además que hay que hacer una multimedia. Y entonces cojo a Juan Villalonga, que era presidente de Telefónica. Juan Villalonga, el gran amigo de Aznar. Juan Villalonga, el compañero de colegio de Aznar. Entonces cojo a Juan Villalonga y le digo: Juan, Telefónica tiene que estar en la comunicación, pero te anticipo, si tú no estás en la comunicación, vas a ser un botones del imperio. Y si estás en la comunicación, tienes que estar con toda la fuerza del mundo. Y me dice: quiero estar. ¿Cómo se hace eso? Digo: muy fácil, un periódico, una televisión y una radio. Dice: el periódico ya lo tengo, El Mundo. Pues digo: pues televisión, Antena 3. Dice: no me hablo con Antonio Asensio. Digo: eso yo te lo arreglo. La radio, digo: los ciegos, ¿qué tienen que ver los ciegos? Desconocía incluso que los ciegos eran los dueños de Onda Cero. Pero te pongo una condición, y yo te pongo en contacto con ellos, pero cuando llegue el apartado económico yo no quiero saber absolutamente nada. Le parece bien, y entonces yo me voy a ver a José María Aznar, presidente del gobierno, y le digo: presidente, yo voy a dejar la COPE porque tenemos que hacer esto, voy a montar todo esto, pero quiero que lo sepas como presidente del gobierno. Entonces me dice: a mí me parece muy bien, adelante. Seguimos adelante, y cuando está bastante avanzado todo, un día me llama José María Aznar y me dice: no firmes con Juan Villalonga porque lo tengo que cambiar. Se había producido el escándalo de la stock option, y bueno, se había producido algo mucho más importante, creo que en todo eso, que era que Juan Villalonga había conocido a una chica mexicana y había dejado a su santa. Y muy bien, digo: no, si yo no firmo con Telefónica, yo voy a firmar. Dice: Rodrigo te dirá quién va a ser el nuevo presidente de Telefónica y te conoce, le parece bien esto y adelante. Bueno, a las 48 horas, efectivamente, Rodrigo Rato viene y me dice que el presidente de Telefónica va a ser César Alierta, y conozco a César Alierta, con el que tengo y tendré una magnífica relación, porque como persona hay pocas personas a las que yo haya conocido que tengan su entereza y su categoría. Perdón, ¿no te van a llamar traidor por lo que estás diciendo? Es un problema, yo estoy contando la verdad, no sé quién me puede llamar traidor,
¿Quién crees tú que me puede llamar traidor? El señor Aznar, por ejemplo. No, el señor Aznar no me puede llamar traidor porque todavía no he dicho ni el 10% de lo que tengo que decir del señor Aznar. Hasta ahora todo son banalidades. ¿Qué tendrías que decir del señor Aznar? Pues te tendría que decir que el señor Aznar es el culpable directo y responsable, si no único máximo, de todo ese invento que hicimos, se haya venido absolutamente abajo. Los políticos, yo creo que sean del signo que sean, no quieren periodistas. Los políticos quieren aduladores. Los periodistas, los políticos quieren taquígrafos, amanuenses, pringaos. Y el señor Aznar, y claro, quieren pringados porque como la lucha de intereses es tan grande y a los periodistas les pagan tan poco, pues y tienen que comer, ese es el problema. Y ahora estoy intentando defender a los periodistas. Y entonces, bueno, empezamos en Telefónica y empiezo a darme cuenta que aquello es un escándalo sin precedentes. Un escándalo. Descubro, por ejemplo, que hemos comprado el Mundial pagando un sobreprecio, que es el primer Mundial que no da Televisión Española, porque a Televisión Española le había prohibido la SEPI pagar 19.000 millones de pesetas por el Mundial. Nosotros, a través de Vía Digital, pagamos 24.000 millones, y descubro que aquello es un escándalo sin precedentes. Por un lado, luego estaban colocando a políticos, hijos de ministros, hijos de ex, bueno, gente inútil, gente incapaz, en algunos casos gente deshonesta, y era imposible. Un buen día voy a ver a José María Aznar y le digo: presidente, esto no funciona. Telefónica realmente, o sea, oficialmente es una empresa privada, pero realmente es una empresa pública. Y como realmente es una empresa pública, tú tienes que conseguir que un grupo de empresarios afín se haga con la mayoría. Porque si un día, en un futuro inmediato, pierdes las elecciones, te vas a quedar absolutamente solo. La 1, Televisión 1, esta casa, y la 2, evidentemente, son gubernamentales. Desgraciadamente, esté el PP, esté ya con UCD, con Franco y con San Pedro. Bueno, ahora ya sabes que hay un presidente nombrado, en fin, por todos los partidos desde el Parlamento, ¿no? Yo admiro este nuevo... No puedo admirar a Luis Fernández porque no lo conozco lo suficiente. Uh-huh. Y lo que conozco de él no me ha convencido, porque ha estado muy escorado hacia el imperio. Uh-huh. Ha sido un hombre total y absolutamente del imperio. A partir de ahora, Luis Fernández, el nuevo presidente, no sé qué postura tomará. Pero yo sé que es duro lo que acabo de decir del nuevo presidente, pero es la verdad radical. Este es un hombre de prisa. Bien, bueno, es cierto que ha afectado... Estuvo trabajando en prisa, ¿no? Estuvo trabajando en prisa y trabajando... Ahora tiene el consentimiento de todos los partidos ahora políticos. Ahora tiene el consentimiento de todos los partidos nombrado políticos. Nombrado por el Parlamento. Por eso te digo que vamos a ver el cambio que... Pero que hasta ahora no es un hombre para aplaudirle. Una prueba de libertad es que esto salga, lo que estoy diciendo, pero no mezclemos temas. Volvamos a lo que... llegamos, y llegó al presidente, y digo: tienes que buscar un grupo afín, porque te vas a quedar más solo que la una. La uno y la dos gubernamentales le darán, si llega el PSOE, lo primero que va a hacerle es darle una televisión en abierto al imperio, y luego la tres y la cinco, con dos italianos profesionales de ganar dinero, se van a dedicar a esto. Así que si pierdes, imagínate. Y me frena en seco el presidente y me dice: tocayo, analiza esto, tocayo, yo nunca he perdido un partido. Me quedo mirando sorprendido y le digo: te has vuelto loco.
y me marcho. Y no he vuelto a tener ningún contacto con él hasta hace 2 meses, porque cuando estuve enfermo me llamó 12 o 13 veces desde fuera. Yo creo que tenía que agradecérselo. Fui a FAES para agradecérselo personalmente. Me equivoqué. Y digo que me equivoqué porque me encontré a un hombre, es mi impresión, puedo estar equivocado, pero me encontré a un hombre lleno de rencor, me encontré a un hombre lleno de revancha. No era aquel hombre lúcido y fresco que llegó a Madrid para hacerse cargo del PP. Rencor, revancha y sin admitir la derrota. Pero no es eso lo peor. Lo peor es que sigue mandando, pero que es el único que manda. Ese es el problema. Mariano Rajoy es un grandísimo amigo mío. Yo he ganado una apuesta. Yo, adelantándome a los acontecimientos, dije que Mariano Rajoy iba a ser el sucesor. Y se lo dije a él, digo, si vas a ser el sucesor, y dice, ¿por qué? Digo, muy fácil. Tú tienes una cosa fenomenal y una cosa malísima. Pero eso equilibra tanto la balanza que vas a ser el sucesor. Lo bueno, que pasas por los sitios y no manchas. Y lo malo, que pasas por los sitios y no limpias. Y entonces, Aznar, que quería seguir mandando, ese era... Pero yo perdón, digo... el señor Rajoy colaboró con usted, sí. Era un especialista en ciclismo, ¿no? Cuando me llamas de usted me impresiona. Bueno, contigo. Después de tantos años. Sí, era un especialista, un consumado especialista en ciclismo, una auténtica maravilla, y es mi amigo. Yo espero que no se enfade mucho con esto, pero yo le he hecho a Mariano Rajoy, y tengo el derecho de decir estas cosas del PP, porque yo he hecho al PP unos favores absolutamente impagables. A mí un día a las 5 de la tarde, Mariano Rajoy, vicepresidente del gobierno, me localiza. ¿Dónde estás? En la radio. Estaba en COPE. Necesito verte urgentemente. ¿Qué pasa? Se está hundiendo el mundo. Necesito verte. Y quedamos en el Hotel Ritz. Y digo, ¿qué pasa? Dice, tenemos que localizar, todavía era presidente de Telefónica, Juan Villalonga, tenemos que localizar urgentemente a Villalonga. Digo, ¿qué ha pasado? Dice que ha cesado a Ernesto Sáenz de Uruaga, que era el director de los servicios informativos de Antena 3 Televisión. ¿Lo cesó Villalonga a Ernesto Sáenz de Uruaga? Sin consultar con Aznar. A eso voy. Que ha cesado Ernesto Sáenz de Uruaga, que ha cesado Juan Villalonga, Ernesto Sáenz de Uruaga, y el presidente lo entiende como una afrenta personal. Y digo, pero vamos a ver, Mariano. Primero, el vicepresidente del gobierno tiene que llamar, aunque sea su amigo, a un periodista para esto. Yo te lo hago encantado, porque eres mi amigo y porque eres buena gente. Segundo, es tan importante Ernesto Sáenz de Uruaga, que ya sabes que los presentadores de telediarios, que no se molestan conmigo, pero a los presentadores de telediarios, pues gente que más o menos allí, llegan allí, les embadurnan un poquito la cara y leen lo que les más o menos han escrito o lo que han escrito ellos. O sea, yo a mí estaría encantado con ver un telediario tipo americano, un telediario donde el presentador se moje. Bueno, y le digo, ¿y qué quieres que haga? Pues que hables con Juan Villalonga. Localizo a Juan Villalonga, que está en Los Ángeles, y le digo, oye, Juan, estoy con Mariano Rajoy, vicepresidente del gobierno, que dice que vas a cesar a Ernesto Sáenz de Uruaga. Dice, no, que no lo voy a cesar, ya lo he cesado. Lo he cesado por desleal, y me dice tres epítetos, que no es necesario, pero gravísimos. Digo, bueno, pues espérate que te paso al vicepresidente del gobierno. Hablan un cuarto de hora, me pasa el teléfono y dice, bueno, encárgate tú de decirle al presidente que lo dejo, pero lo dejo por él, pero el sábado vente a mi despacho y te cuento quién es Ernesto Sáenz de Uruaga. El sábado viene de Los Ángeles, voy al despacho de Juan Villalonga, me dice, mira, este tipo
no merece la pena. Piqué era ministro, yo creo que se llamaba de tecnología entonces o una cosa así, y había redactado un decreto que perjudicaba mucho a Telefónica. Entonces, como Juan Villalonga era como era, tenía un primer espada en la comunicación que se llamaba, en su gabinete, Manolo García Durán. Y Juan Villalonga llama a Manolo García Durán y le dice: llama a Ernesto Sáenz de Buruaga, Antena 3 ya era de Telefónica, y dile que empiece el telediario matando a Piqué. Anda. Entonces, claro, si tú eres periodista y tú recibes eso, a ti te pueden decir, te ha podido llamar Luis Pérez o Pepito de los Palotes y decir: mata a García hoy. Y entonces tú puedes decir sí o no. Si dices sí, pues eres un mierda, pero bueno, allá con tu conciencia. Y si dices no, tienes que cumplir tu palabra de hombre. Y entonces Ernesto Sáenz de Buruaga, por lo que yo, la versión que tengo, naturalmente, es la versión de Juan Villalonga, no la de Ernesto, me dice, versión de Juan Villalonga corroborada por Manolo García Durán, y es el que al final me cuenta todos los detalles, Manolo García Durán, y me dice, le llamo y le digo: Ernesto, el presidente dice esto, que hay que empezar matando a Piqué. Bueno, dile al presidente que no hay ningún problema y que nada, que no pasa nada. Y según me cuenta Manuel García Durán, automáticamente cuelga el teléfono a Manuel García Durán y llama a Piqué, Ernesto Sáenz de Buruaga. Dice: oye, ministro, me dicen desde Telefónica esto, que te tengo que empezar matando. No lo voy a hacer, pero que ya sepas cómo están las cosas. Pasa el telediario, no lo hace, y a las 6 de la tarde Manuel García Durán vuelve a llamar a Ernesto Sáenz de Buruaga y le dice: a mí no me toma el pelo nadie. O lo haces esta noche o mañana no estás. Y él vuelve a llamar a Piqué para decirle: lo tengo que hacer esta noche, y lo hace. Te lo digo para que veas hasta qué punto llegaba la intromisión de... porque fíjate, luego Ernesto Sáenz de Buruaga, de director de informativos, pasó a entrevistar a Aznar, aquella en la famosa entrevista, uh-huh. Y luego pasó a ser consejero delegado cuando no sabía leer uh-huh. un balance. ¿Y esa guerra sigue? Pues esa guerra. ¿En los medios de comunicación? Esa guerra ahora es muchísimo de la Conferencia Episcopal. Uh-huh. Un tal Blázquez. Ese es el presidente de la Conferencia Episcopal. Viene 3 días a Madrid. No hay Conferencia Episcopal. Uh-huh. Pero luego está la COPE. Yo siempre he dicho, el único sitio, yo me he equivocado, y cada uno tiene que ser responsable de su error. Yo me equivoqué marchándome de la COPE, creyendo que ayudaba a este país un poco, uh-huh. Pero yo soy siempre ha sido lo mismo, me puedo equivocar o equivocar. Yo me gané muchísimos enemigos cuando hace muchísimos años había una sola televisión, que era la mejor televisión de España, porque no había otra, que era esta, uh-huh. Yo en un programa de Mercedes Milá, uh-huh. Aparecí, si venía a cuento, dije sí a la OTAN. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el PSOE había dicho de entrada no, uh-huh. Cuando la responsabilidad de gobierno la había llevado, uh-huh. Es decir, buscando el interés nacional. Entonces, la Conferencia Episcopal, ¿qué permite? Permite una libertad que los profesionales convierten en libertinaje. Uh-huh. Fíjate, guerra de Irak. La guerra de Irak, que es un error gravísimo de José María Aznar, porque José María Aznar, yo no digo que vaya o no vaya a la guerra, pero un tema de esa naturaleza lo tienes que llevar al Parlamento y que lo decidan, etcétera, etcétera. Pero claro, uh-huh. Aznar ahí se veía como Dios. Uh-huh. Yo, fíjate, yo tengo grabada en la retina, Aznar es un tío que no es un tío de la NBA, que mide, Aznar es un poquito más que yo, y Aznar... Tú, no sé si te acuerdas, una imagen de una foto bajando del helicóptero en Camp Davis, uh-huh. Esperando el presidente americano y caminando como si fuera, bueno, Dios. Uh-huh. Otra famosa foto de Aznar, ¿te acuerdas? Uh-huh. Con las cervezas y las Azores. Uh-huh. Roma dice no a la guerra.
La conferencia episcopal dice no a la guerra. El sínodo de los obispos, fíjate que es difícil ponerlos de acuerdo, incluido el catalán, dicen no a la guerra. Y los dos principales comentaristas de la COPE, conferencia episcopal, son los dos únicos que dicen sí a la guerra. Uno, Luis Herrero. Para mí es muy triste, pero porque se ha vendido al PP por un puesto en las europeas, y otro, Federico Jiménez Los Santos, porque cree en eso. Mira, Federico es un personaje, yo lo he oído el otro día contigo, Federico es un personaje curiosísimo. Punto uno, es presumiblemente, si no el más culto, entre los tres periodistas más cultos de este país. Es un hombre, hasta donde yo he conocido, que no ha dado un paso por una peseta, o sea, de un desinterés absolutamente económico. Pero, ¿qué le ha pasado? Con todo el respeto, porque yo a Federico le quiero, aunque le podía querer más, pero le quiero. Le he perdido el respeto, le he perdido la admiración, pero le quiero. El cariño no. Le he perdido el respeto y le he perdido la admiración porque ha dejado de ser periodista. El periodista que no es plural, el periodista que no es neutral, no es periodista. Es otra cosa. Y entonces él ha dividido el mundo entre los buenos, la derecha, y los malos, la izquierda. Ha estado usted en la guerra durante mucho tiempo. Su mayor guerra, o una de sus grandes guerras, fue el Real Madrid. Su cabeza la han pedido desde todas partes. Uno de los que pidieron su cabeza, naturalmente, fue Florentino. ¿Quién más ha pedido su cabeza? Por supuesto, Pablito Pablete, ¿no? A mí me preocupa quién pide quién te pide o deja de pedir la cabeza. A mí, por ejemplo, me preocupa actitudes mafiosas como la de Florentino Pérez. Florentino Pérez y Jorge Valdano son los hombres que han destrozado a este Real Madrid. Este presidente actual, que tiene su parte de culpa, es mínima. Al Real Madrid lo destroza Florentino Pérez y José María Aznar. ¿Tú te sientes un hombre honrado? Yo creo que soy un hombre honrado, aunque la honradez es algo que no se puede medir. Incorruptible. La única persona que me intentó comprar, ¿quién? Es hace poco, fue un curioso personaje, Manolo García Durán, aquel famoso de Telefónica. Florentino me estaba persiguiendo por activa y por pasiva para que comiera con él. Y yo le decía que no quería comer. Y entonces interviene Eduardo Zaplana, que era su amigo, y me dice si puedo comer. Digo, no, tomar café sí, y vamos al Hotel Villamagna. Y delante Eduardo Zaplana, Zaplana dice, hombre, dos amigos míos como Florentino y tú tenéis que llevar bien. Digo, no, porque este es un sujeto que no merece la pena, este es un tramposo que juega con las cartas marcadas, es una persona no apta para la sociedad. Cualquier ciudadano normal coge una botella y traga con ella en la cabeza. Florentino se lo tragó todo, y a los tres días me llama y me dice, era el día de, me parece, Nochebuena, si podemos cenar. Y yo me ablandé un poco, dije que sí, y fuimos a Zalacaín a cenar, y se invitó también Manolo García Durán. Y Manolo García Durán, que era el que estaba en Telefónica antes, se sienta y me dice, quiero que sepas que yo antes trabajaba gratis para Florentino, ahora cobro. Digo, bueno, a mí me parece muy bien. Entonces empezamos a hablar de las torres, empezó a rebatir por qué, empezamos a hablar del contrato de Figo, cómo el Real Madrid le quita a Figo al Barcelona a través de un escándalo de Caja Madrid y de un tipo impresentable como es su presidente Miguel Blesa. Pero el contrato de Figo lo avala Florentino Pérez, el de Figo y el de Zidane, ¿no? Con su dinero, ¿no? Florentino Pérez no, con su dinero no avala absolutamente nada. El contrato de Figo lo avala Caja Madrid, creando una empresa fantasma con un capital social de 500.000 pesetas para dar al día siguiente 12.000 millones. Es decir, eso con la presidencia de un impresentable Miguel Blesa, que había recibido las instituciones pertinentes. Y entonces, bueno, voy atajando todo esto, y en un momento determinado Miguel García Durán con el señor Pérez me dice, bueno, ¿y cuánto cuesta
que mires para otro lado. ¿Y? Me levanté, le dije a Blas, que es el maître eterno de ese imperio que se llama Zalacaín, mándame la factura a la oficina y adiós. ¿Es la única vez que han intentado comprarte? Sí. ¿Y aterrorizarte? No, aterrorizarme no. Hace muchos años, pues, yo vivía en O'Donnell, mis hijos eran pequeños, pusieron una bomba en el portal de mi casa porque había descubierto una sociedad fraudulenta de quinielas donde compraban a los porteros de segunda división. He tenido distintas amenazas, pero no graves. ¿El peor momento para ti fue el 23F? No, ese no fue el peor momento para mí, el 23F. El 23F fue un momento en el que fue un momento de España en el que yo tuve una intervención, que era la intervención de un reportero profesional, de un reportero, uno más. El peor momento es el día que voy por la calle de Arturo Soria. Aquí va el chofer, aquí está mi mujer y aquí estoy yo. Suena el teléfono. Me había hecho una biopsia y me llama el señor de la biopsia. Me dice, mira, debía decírselo al médico, no a ti, pero como he dormido 30 años contigo, malas noticias. Y digo, ¿qué son malas noticias? Dice, tienes cáncer. Te quedas así. Coge el teléfono de mi mujer, ella se pone a llorar y tarda unos segundos en reaccionar y digo, hay que empezar a luchar. ¿Y venciste? Por lo menos aquí estamos, deseoso de volver, si es que se puede, para devolverle a esta sociedad algo de lo mucho que me ha dado. Yo tengo mis necesidades cubiertas. Yo no soy millonario, yo no necesito comer tres veces, yo no tengo ningún yate porque no me gusta navegar, y la luz la tengo pagada hasta que Dios me llame. Pero entonces me dicen, ¿por qué quieres, con lo feliz que vives ahora haciendo tu deporte, jugando al músculo con tus amigos, por qué quieres volver? Porque quiero devolverle un poco a la sociedad lo mucho que me ha dado y por lo y quiero traer, por lo menos voy a ver si lo consigo, un programa plural, por un lado plural en lo político, y luego es necesario, es imprescindible un programa de investigación. ¿Te molestaba que te llamaran Butano? No, porque el que lo hacía con cariño, lo hacía con cariño, y el que lo hacía por ofenderme, pues evidentemente era su problema. Bueno, no estaba mal pensado ese nombre de Butano, porque usted explotaba todas las noches, ¿no? No, eso nació, primero, porque no mido 1,90, y segundo, porque en los partidos, cuando hacía el campo, yo llevaba una chamarra larga por la lluvia de color Butano. ¿Para ti quién ha sido más censor? ¿El más censor? Yo ¿el creo PSOE que, o el PP? Por lo que yo he vivido, quiero decir, no hay la menor duda. Yo creo que es muy difícil, muy difícil igualar el capítulo de censura de José María Aznar. Es más, tú fíjate que Multimedia de Telefónica tiene durante 6 meses un presidente provisional, porque él el puesto ya se lo tenía guardado para un amigo, que como había tenido un cargo ministerial, no podía ocupar ese puesto durante 6 meses hasta que no se cumpliera. Ese amigo era Pedro Antonio Martín Marín. El mayor censor que ha tenido este país ha sido José María Aznar. ¿Se acabó el periodismo libre para usted? No, que va. Vuelve a empezar ahora, si es que vuelvo. Señor García, ha sido un honor. Y mi gratitud por haber concedido tanto tiempo a este encuentro. Muchísimas gracias, y mi gratitud es hacia ti. El halago debilita, por haberme correspondido tan generosamente.
Buenas noches y gracias. Buenas noches.